Los temas que tocamos esta mañana de trabajo dentro del seno del Consejo Coordinador Empresarial están la postura sobre la reforma a la ley del IMSS. Dentro de estas posturas, pues hay diversas posturas, unas Coparmex, otras Canacintra, pero nosotros también tomamos y adoptamos la nuestra. La nuestra es hacer un documento donde pedimos ser tomados en cuenta como órgano de consulta, que si bien no somos una cámara, tratamos de apegarnos a la legislación de cámaras empresariales, la cual fue recientemente reformada, en la cual el se puede por el de se debe se cambió, y para lo cual las cámaras y los organismos empresariales son órganos de consulta obligatorios para los tres niveles de gobierno, y entre los cuales, pues, de estas reformas a la ley del seguro social, en lo que compete a la derogación y a los cambios que se pretenden hacer, pues dirigir un documento a nuestros senadores, a nuestros diputados federales, y el decir por qué no estamos de acuerdo en este cambio a la legislación del seguro social. Porque de un pago obrero, de una cuota obrero patronal que en este momento estamos pagando, tendríamos un incremento de entre un 15 a un 45%, y eso sería lesivo para las empresas, porque muchas empresas se verían en la necesidad de tener que prescindir del trabajo de alguno de los elementos que tienen a su cargo, porque las cuotas se elevarían, y el índice de trabajo que tenemos en estos momentos, pues es un índice que, si bien nos ha permitido mantenernos a la vanguardia, mantenernos competitivos, en ese momento en que podamos tener esa carga tan alta, pues dejaríamos de ser competitivos, porque se nos incrementaría los gastos a las empresas verdaderamente. La postura de Coparmex es no a este incremento. La postura de Canacintra es un diálogo con las autoridades para conocer hasta dónde y cómo podemos hacerlo. Y la postura nuestra es decir, como órgano representativo del sector empresarial de Campeche, de organismos y asociaciones, decir no y decir el por qué. Y también hacer el llamado a nuestras autoridades, a nuestros senadores, a nuestros diputados federales, que son los que nos representan en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, que sean portadores de lo que esto traería a nivel nacional.